Bien, nos encontramos en esta oportunidad con el presidente de la comunidad campesina de Chavín, el señor Raúl Vizcamisa Guerra, con quien tenemos el gusto de conversar. Señor presidente, se había postergado justamente la fecha de la asamblea por motivos de lo que ya toda la población de la provincia de Chincha tenemos conocimiento, pero se reanuda. Este sábado y domingo son las convocatorias. ¿Qué nos puede usted manifestar al respecto? Sí, muchísimas gracias. Simplemente para aclarar al pueblo de Chavín, a los comuneros, sobre la convocatoria. Inicialmente estaba para el 24 de julio, como es de conocimiento de todos nosotros, hubo un accidente vehicular en el que se despidieron de nuestras vidas dos comuneros de Chavín, el chofer de nuestra comunidad y un delegado de la mesa de Chitepate. En tal sentido, por un tema se suspendió la asamblea y se ha reanudado, se ha hecho la nueva convocatoria para el día 7 de agosto, que va a empezar la primera convocatoria a las 11 del día, para ver sobre todo lo que es la modificación de los estatutos de la empresa comunal. En ese sentido, como la empresa comunal es una empresa ya aprobada en su constitución por la Magna Asamblea, hay una observación puntual que tiene que resolver sea a través de la Asamblea General, y eso seguramente los asambleístas lo van a aprobar porque es un tema de interés de todos los comuneros y por eso es que se está agendando ese tema. ¿De qué comprende esta empresa comunal? O sea, ¿cuál es el beneficio que se va a tener y cuál es la función que se va a realizar? Miren, esta empresa comunal se ha creado con el único fin y propósito de generar servicios y prestar servicios a la mina, pero también deben ser a otras entidades del gobierno regional, local, ¿no? Pero por ahora la visión es esa. En tal sentido, esta empresa comunal va a ser un modelo de desarrollo regional, porque es la primera empresa comunal que se crea en las comunidades campesinas en la región Ica. De tal manera que, como tenemos un mercado, que es compañía minera y con la unidad minera Cerro Lindo, en vez de estar pidiendo cada año las autoridades, los dirigentes, obras que son del aporte social que hace la unidad minera, nosotros podemos generar nuestras propias riquezas haciendo servicios y que esa rentabilidad de las empresas comunales a fin de año pase a los comuneros que muchas veces no tienen el beneficio y que la gran mayoría de los que jamás recibieron algo de apoyo salga de nuestra propia empresa comunal en donde estamos ganándonos el pan, haciéndonos servicios, haciendo trabajo, generando alternativas. No solamente seamos un pueblo donde estiramos la mano y le pedimos recursos a la mina, sino generemos nuestro propio recurso. De tal manera que esta empresa comunal, y saludo al pueblo de Chavín por haberlo aprobado unánimemente, yo considero que esto va a ser el futuro sostenible de Chavín mientras exista la mina. Aún no exista, pueden brindar los servicios a otro lado. Y va a exigir los servicios, va a seguir sirviendo al pueblo de Chincha, a la región, en todas las formas, haciendo obras civiles, haciendo mantenimiento de las carreteras. Quizás a futuro, por ejemplo, los pinos que estamos sembrando en los territorios de vuestra comunidad campesina pase a la administración de la empresa comunal, de tal manera que esta empresa comunal y los pinos bajo su dirección sean un proyecto que sean sostenibles y que puedan servir y que puedan ser bien administrados. Porque la directiva comunal, generalmente administramos el gobierno comunal 2 años y nos vamos, vienen otros y capaz no entienden lo que es una gestión unánime, una gestión inter, una gestión que tenga lógica, al final hacen otras cosas que no vienen a ser proyectos sostenibles, al final desorganizan, llevan al caos, al desorden a la comunidad campesina. Entonces, siendo estos pinos, pasando a futuro a la empresa comunal, serían mejor administrados y empresarialmente, ¿no? Eso es nuestra misión. Ese sería la primera convocatoria, ¿correcto? Claro. ¿La segunda convocatoria cuál es? La segunda convocatoria estamos pidiendo como autoridad comunal para resolver. Hace meses, años atrás, se compró un terreno de 3 hectáreas con la plata que tenía la comunidad campesina por ceder y vender tierras y un aporte que representó Milpo, se compró 3 hectáreas. Ese terreno se compró cuando no tenía título de propiedad, de alguna manera un poco irregular, pero ahora, como autoridad, es mirar hacia adelante. Necesito, y como soy el presidente de la comunidad, sanear esos terrenos y ya están en la parte final, para que oficialmente tenga título de propiedad inscrito en los registros públicos
y este terreno puede ser de verdad de la comunidad campesina y es un valor más, otro bien inmueble a nombre de la comunidad, así como la certificación de CERFOR que ya tenemos de las 400 hectáreas. Este sería otro bien de la comunidad. Porque se criticaba de que no se habían saneado y que se está construyendo, se está edificando en este lugar cuando aún todavía no es de la comunidad campesina de Chaví. Ya, dos cosas ahí. El hecho de no tener papel no significa que no eres dueño. Así es. No significa. Muchas cosas en el país, ahí por posesión, son dueños legales. Entonces, en este caso, como estamos en un mundo donde nos exige para garantizar la propiedad, la inscripción de los bienes en los registros públicos, tenemos que hacerlo. Pero eso no significa, porque en estos momentos, en mi representación como presidente de la comunidad, hemos hecho el proyecto integral del cercado, que superaba los 700 mil soles por contrato, pero lo hemos hecho por administración directa y con la colaboración de los comuneros calificados, que han trabajado cerca de 740 comuneros entre hombres y mujeres. Y que hoy ya está funcionando la lavandería, justamente en ese lugar. La lavandería, ahí se están haciendo todas las reuniones de la mesa de negociación, de los delegados, de los comités especializados. De tal manera que eso es hacer gestión, decirle al pueblo con cosas concretas, tenemos esto y esto estamos mejorando. Ya tenemos el certificado de posesión a nombre de la comunidad campesina que nos ha dado el municipio de Grosso Prado. Tenemos instalación de luz trifásico de 10 kilovatios. Okay. Tenemos agua y desagüe que le hemos sacado también a nombre de la comunidad campesina. De tal manera que estamos haciendo la parte de la infraestructura y en ese sentido estamos avanzando. De eso que dicen que cómo se está construyendo, eso no tiene algún asidero, eso tiene un tinte... Claro, porque, porque ni siquiera tuvieran la oportunidad de trabajar ahí en esos instantes, ¿no? Sí, las cosas se hacen objetivamente. Ahora, con respecto a la tercera convocatoria, coméntenos de esta Asamblea General que se va a desarrollar. También se está haciendo una convocatoria y que empieza a las 1:00 p.m. que tiene 5 agendas. Informe del presidente de la comunidad, tengo que informar cómo va la gestión general, porque es mi órgano supremo del gobierno de una comunidad, es la Asamblea. ¿No? Entonces ahí tenemos un informe sobre el Chaco de Vicuña, que tiene que informar el Comité Vicuña en mi representación cómo va a ser nuestra participación, y la Asamblea tiene que aprobar también, porque eso es una de las faenas grandes que las comunidades campesinas no deben perder para revalorar nuestras riquezas naturales, revalorar nuestra identidad cultural, ¿no? Revalorar lo que es ser comunero. Ustedes saben que antes del Estado, antes de las municipalidades, existieron las comunidades, ¿no? Entonces, en tal sentido, eso es la Agenda 2. La Agenda 3 es conformación de un comité de proceso disciplinario. ¿Qué se necesita? Hay algunos comuneros que hablan a veces sin propiedad, sin documentarse, entonces actúan en contra de los intereses de la comunidad. Entonces, dividiendo la población. Dividiendo malintencionadamente. De tal manera, entonces, necesitamos nombrar un comité para que investigue si de verdad sus comentarios en la prensa, informaciones propagadas a veces irresponsablemente, no tienen alguna documentación, hacer un informe y llevarlo a la directiva, después a la asamblea para tomar decisiones, porque no es posible que en este pleno siglo XXI estemos hablando de cosas sin fundamento. Consideramos que ya hemos avanzado bastante en el tema educativo, en tema de educación, y a veces hablamos sin propiedad, difamamos sin alguna altura correspondiente. Eso debe llevarse a la asamblea para poder evaluarlo y de alguna manera corregir, porque fácilmente no se puede chocar con las instituciones, de corregirlo, claro. Perjudicar a la institución que es de todos nosotros. La cuarta agenda es informe sobre la gestión del comité especial que se nombró sobre una indemnización de resarcimiento de las tierras comunales que años atrás Milpo se sobrepasó, se extralimitó. En tal sentido, Milpo ha tenido la voluntad de decir, bueno, voy a reconocer, hace 5 años atrás. Claro, me equivoqué y voy a retribuir. Eso es lo que se reconoce de la empresa, y creo que esos son de caballeros como empresa, y la comunidad también ha respondido, bueno, queremos. El problema está que no hemos tenido la capacidad resolutiva de algunas comisiones que se han nombrado anteriormente y han tratado de dilatar muy sistemáticamente este tema. Ahora, con la presión del mando comunal, de los asambleístas y a veces de los delegados, por fin, ¿no? De alguna manera, lo que hay meses atrás, la comisión de delegados planteó una propuesta en base a 3 millones en maquinarias, han llegado la comisión ahora en 2.400.000 soles como parte del resarcimiento
por haberse excedido milpo en algunos terrenos que son propiedad de la comunidad, otro en las áreas de servidumbre. Entonces ese es el acuerdo. Pero se criticaba mucho en que se había pedido un monto alto de 6 millones y dicen que cómo es posible que se haya llegado a 2. Lo importante es que se ha logrado, al menos, porque me parece que la empresa quería entregar algo mucho menos todavía de lo que se estaba pidiendo. Sí, justamente la empresa ha querido reconocer menos, pero ha servido de alguna manera las posiciones de la comisión, de los delegados, de decirle que este es un daño moral que al final han causado a la comunidad, ha generado problemas internos, incomprensiones, y eso a veces se tiene que pagar. Y Milpo creo que ahí ha sido justo en esa parte. De todas maneras, al final, quien va a ratificar o va a dar conformidad, aprobar o desaprobar, es la Asamblea misma. Es la Asamblea General. Así es. La empresa también tiene que entender que la Asamblea va a tener última opinión. En tal sentido, pero ya desde este preinforme se ve que hay buenas intenciones de que se quiera al menos resarcir y que estos recursos pasen para generar algunos proyectos sostenibles que le pueden generar provechos a la comunidad. ¿No? Importante. ¿Y el último punto? El último punto es el nombramiento de un comité especial para evaluación de nuevas propuestas de tierras que ha pedido la empresa minera a la comunidad campesina. En tal sentido, consideramos, por ejemplo, si nosotros meses atrás no ponemos en la agenda, en blanco y negro, sobre las tierras que había sobrepasado mil, no estuviéramos ahorita hablando de estos aportes que ya quieren contribuir por un acuerdo. Ese recurso va a pasar a la comunidad y a quién la va a beneficiar, a los comuneros. Pero si no llegamos a acuerdos, ¿qué va a recibir la comunidad? Claro, porque Milpo se sigue enriqueciendo, Milpo sigue cargando. Se criticaba de que cómo es posible de que el presidente esté desesperado, dice, por vender las tierras. Y en realidad, pues si no se hace un trabajo, un avance, ¿cómo se va a poder lograr en un futuro una negociación, no? Ya, miren, yo tengo claro lo que es gestión comunal. A mí me han elegido como presidente para gobernar, para decidir, para concertar, para proponer y para liderar. A mí no me han elegido para yo estar decir qué hago, qué voy a hacer. Así a mí es. Me han elegido para tomar decisiones. Estoy tomando decisiones a través del poder de la Asamblea. La Asamblea nombró una comisión, ahí está el resultado. Ahora, la Asamblea nombrará una comisión en la Agenda 5, esa comisión lanzará una contrapropuesta, propuesta, alguna novedad que puede decir, Milpo, muy bien, ¿quieres tierras? No me parece justo, ustedes no me han incumplido aquí, pero esta ahora es nuestra propuesta. Así ¿De es. Qué ganamos si no ponemos las cosas en la mesa en blanco y negro y proponemos? ¿Qué quieren? Nosotros queremos. Ellos quieren desarrollar lo que ellos quieren como empresa, porque son sus representantes, son trabajadores, también los funcionarios mil. Nosotros como comunidad también queremos. Podemos practicar lo que se hace en Canadá. Por ejemplo, a costa de terceros tierras, podemos ser nosotros accionistas de las utilidades. Así es. No podemos venderlo, no queremos venderlo, podemos arrendarlo cada 20 años, podemos darlo en servidumbre cada 30 años. Es un tema que en la que la comisión inteligentemente tenemos que actuar, o sea, tenemos que tener la capacidad resolutiva de generar propuestas, de negociación, plantear alternativas, mientras nosotros ahora tenemos una empresa comunal que necesita capital social. ¿Cómo vamos a hacer crecer esa empresa si no tenemos capital social? Si es que no tiene capital, y aquí tenemos una oportunidad de tener tierras y la podemos convertir en capital social y podemos hacer con eso compras de bolquetes, lagartos, en beneficio de la mina. Acá está mi propiedad, quiero hacer servicio a la mina y también quiero ser parte de este negocio. Quiero crecer como ustedes también crecen. Importante. Esa sería responsablemente una posición constructiva, pensando que los demás también ganen. Porque el que no quiere ceder o el que no quiere decir no, son los que pretenden seguramente ellos venderlo. No es que ellos quieran defender a Chavín. En todo tienen caso, otro interés, me inviten a mí a un debate, ¿quiénes dicen que no? Presidente, ahora, ¿cómo va la relación con la empresa minera? ¿Está cumpliendo con lo acordado anteriormente o se está retrasando en algunas cosas, pero viene cumpliendo? ¿Cómo se es? Están atrasando en algunos compromisos de pagos, que es natural, pero hay que exigirlo. Pero también hay incumplimiento en el tema laboral. Y cuando hablamos de incumplimiento, hay actores entre dos, hay actores entre tres. ¿Qué significa? ¿Por qué hay incumplimiento? Porque se rompió el orden comunal en 2 años y no ha habido comisión de empleo, no ha habido consejo ejecutivo, no ha habido comisiones como ahora, si hay comisiones para decirle Milpo, cumple. Claro. O sea, el no haber institución también ha hecho que Milpo no cumpla, porque ¿quién va a reclamar? Así o sea, es. Ese problema al final, el caos institucional genera atrasos, y es por eso que a futuro los comuneros tienen que elegir personas serias en la gestión comunal
que ayuden a dialogar, a concertar, a proponer. Estamos en el tiempo no de reacción, estamos en el tiempo de proponer, y eso es lo que necesitamos, y con eso hemos demostrado en esto un año. Vamos a cumplir el 3 de septiembre un año de la gestión íntegra del Consejo Ejecutivo. Se inició el 3 de septiembre, y el 3 de septiembre de 2016, un año recién, por lo que la inscripción de los registros públicos de mi gestión fue atrasado, y aún así hemos avanzado rápido, exponencialmente, avanzando con algunas dificultades, y al final el que se va a beneficiar a la larga es el pueblo chavín, con la empresa comunal, con los proyectos de la forestación, con la interconexión de la carretera interregional Lima-Ica, con los sifones que se han construido en el Valle Topará, con la iglesia, con el centro recreacional que estaba abandonado 5 años, ahora ya lo tenemos, ahí funcionan todas las reuniones, la lavandería. Ahora este día va a entrar una maquinaria para construir el campo deportivo reglamentario, y ahí debe jugarse la Copa Chavín. Eso es generar proyectos sostenibles. No voy a ser bueno porque agarro 100, 200 soles, reparto a los comuneros. Eso es comida para el momento, va a ser hambre a futuro. Necesitamos consolidar nuestra institución comunal, que de alguna manera es, como a nivel nacional, son las instituciones más frágiles de las que existen como comunidades campesinas. El gobierno central o la política del Estado peruano ahorita es apostar por los gobiernos locales. No apuestan por los gobiernos comunales, porque consideran a las comunidades como comunidades conflictivas, que no tienen capacidad de resolución. Pero en esta comunidad estamos demostrando que no somos gente de problemas, sino de propuestas, de alternativas, y es como ahora le hemos generado a la mina una empresa comunal. Decimos, aquí está nuestra empresa, atiéndanos, pero con propuestas. De tal manera que considero que así se va a crecer. Pero se está trabajando bien con la empresa minera. Tener una empresa minera en su pueblo es un aliado estratégico, a pesar de que por ahí existen gente que de repente le ponen zancadillas, le ponen piedras en el camino, pero es importante para el desarrollo de un pueblo, ese señor presidente. Los que dicen que capaz no es importante la presencia de la empresa es los que a veces van a conversar y van a chantajear a la mina, son los que a veces por abajo están. Las cosas son abiertas y sinceras. Con la presencia de la mina ha habido conflictos sociales, con la presencia de la mina ha habido problemas internos, con la presencia de la mina ha habido muchas expectativas. Esa es una parte de los impactos negativos quizás, pero veamos la parte del impacto positivo. Hay mayor aporte del canon minero, lo que nunca ha habido, lo que hace, por ejemplo, del 2006 para atrás, un alcalde lo podía recibir en 30 años, ahora un alcalde lo recibe en un año. Así es. ¿No? Aportes al fondo de contingencia social, hay aportes social para obras de desarrollo a nivel de la comunidad y aportes propios que también hace la empresa a la comunidad de sus recursos. De tal manera que el concurso de todos esos ingresos a vuestro territorio, a las dos instituciones, comunal y municipal, ha hecho que se dinamice la economía. Hay mucha familia. Por ejemplo, en estos momentos trabajan un promedio de 150 trabajadores en planilla de Milpo. ¿Dónde está el desarrollo? Dicen muchos. A mí no me llega, dice incluso hasta sus hermanos, sus padres, sus madres. Pero mentira. Si el desarrollo no está económicamente en Chavín, cada familia que trabaja arriba, un trabajador, trae su sueldo, trae sus utilidades, construye sus casas en Condorillo, y La Palma, en Chincha, y ahí está, con casa de material noble, con su carro, otros arrendan terreno. O sea, el desarrollo, si no está arriba en lo físico, está acá no con sus acá. Familias. Así es. Es como lo que está pasando en Cerro de Pasco. Según una investigación años atrás de la Universidad de Stanford, decían, ¿por dónde está el desarrollo de Cerro de Pasco? Que no hay desarrollo. Sí hay desarrollo, sino que las personas que trabajan de Cerro de Pasco, su dinero lo lleva ¿a dónde? A Lima, y la otra parte se van a Huancayo. Y allá se está desarrollando.